buenas tardes. Mi nombre es Lourdes Rubio y como directora de la Cátedra UNESCO de Diálogo Intercultural en el Mediterráneo quiero daros la bienvenida a la primera de nuestras conversaciones en formato webinar. Para las personas que formamos la cátedra, conversar, mirarnos la realidad desde puntos de vista diversos es una necesidad. Y lo es porque nos ayuda a comprender un poco más el complejo mundo en el que nos ha tocado vivir y porque, a su vez, este plus de comprensión nos ayuda a un vivir coherente. ¿Y cómo nos ayuda a vivir en coherencia? Nos ayuda a vivir en coherencia porque este plus de comprensión nos permite reafirmarnos o no en nuestros principios, en nuestras creencias, en nuestros valores, y esto nos ayudará a conciliar nuestros actos con estos principios, con estos valores, y es por esto que estamos hoy aquí, para aprender, para comprender un poco más y para ser capaces de este vivir coherente. Agradecemos que estén ustedes aquí porque interpretamos su presencia como una manera de compartir este anhelo nuestro que para nosotros es muy importante. Queremos agradecer también a nuestros conversadores que hayan aceptado compartir con nosotros su saber y sus experiencias. Los conversadores de hoy son el doctor Enrique Ulibe, que es catedrático emérito de Historia de la Universidad Rovira y Virgili, Cristina Mas, que es periodista del diario Ara, y Ahmad Altal, que es Project Manager del Syrian Center for Media and Freedom from Expression. La verdad es que conversar sobre la guerra de Siria da mucho de sí y nosotros solo disponemos de una hora. Es por ello que hemos decidido focalizar nuestra sesión de hoy en un aspecto en concreto del tema. Y este aspecto es el de intentar dar respuesta a la pregunta de si lo que viene pasando en Siria desde el inicio de la guerra civil se puede considerar o no un nuevo genocidio para la historia. Este es el título de nuestra primera conversación. ¿Vale? Y para ello, para dar respuesta a esta pregunta, lo que haremos será lanzar una primera mirada retrospectiva al concepto de genocidio y después iremos a los hechos. Iremos a los hechos desde dos puntos de vista distintos, el de Cristina, Cristina Mas como periodista y el de Ahmad Altal como protagonista, ¿vale? Y ver de qué manera los hechos encajan en las ideas, ¿vale? Antes de pasar la palabra a los invitados, solo un par de apuntes técnicos, algunos que han estado compartiendo los momentos previos a esta sesión ya han podido escucharlo. Bueno, lo vamos a repetir, que es muy importante para garantizar la calidad técnica, ¿no? En primer lugar, les vamos a pedir que muteen sus micros, porque esto nos ayudará mucho a mejorar la calidad del audio. También queremos decirles que hemos reservado 15 minutos al final de diálogo franco para que ustedes puedan participar también activamente y puedan formular sus preguntas, expresar sus comentarios, exponer sus ideas. Pasa que tenemos algunas restricciones en la forma de cómo hacer esto. La manera más cómoda que hemos encontrado ha sido pedirles a ustedes, a los que quieran colaborar activamente en esta charla, pedirles que entren sus preguntas, sus ideas, sus comentarios en la ventana del chat que pueden ver a la derecha de la pantalla. Las van entrando y nosotros, los moderadores de la reunión, al final gestionaremos todas estas demandas, todas estas ideas, las pasaremos a los conversadores para que ellos puedan dar respuesta y todos podamos interactuar un poco más activamente. Finalmente, recordarles, como ya hemos dicho al principio, pero tal vez todos no estuviesen aquí, recordarles que la sesión se está grabando porque tenemos la intención de dejarla alojada permanentemente en el canal de YouTube de la Universidad Rovira y Virgili. Y ahora ya, sin más preámbulos, pues le paso la palabra al doctor Ulibe. Doctor Ulibe, cuando quiera. Bien, muchas gracias. Yo creo que hay que decir dos cosas antes de iniciar esta pequeña visión de históricamente qué significa el término genocidio. En primer lugar, que formamos parte de una cátedra UNESCO y esto quiere decir que somos una pequeña parte de Naciones Unidas, que es donde realmente el término
genocidio se ha utilizado y se ha establecido como un marco legal para todo el mundo, para todo el planeta. Y en segundo lugar, solo una pequeña, un pequeño inciso, yo no voy a hacer un análisis jurídico que no es mi temática, yo no soy jurista, sino un intento de ver si lo que está ocurriendo, como después veremos lo que nos dirá Cristina y lo que nos dirá Ahmed, lo que está ocurriendo en Siria, es o no es un genocidio. Esto independientemente de si realmente es un hecho execrable o no. Pero en todo caso, el término genocidio, que es un término muy duro, es el más duro que se puede aplicar a un conflicto en este momento, se puede o no aplicar a la situación de Siria. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es analizar cómo se ha introducido en los sistemas jurídicos internacionales el término genocidio y cuál es la diferencia entre genocidio y crimen contra la humanidad. Son dos conceptos diferentes. Hemos de recordar que fue Hers Lauterbach quien introdujo el concepto de crímenes contra la humanidad en el proceso de Núremberg. En cambio, otro jurista, que era Rafael Lemkin, este judío polaco, defendía, naturalizado en Estados Unidos, defendía que había una pauta de comportamiento en los asesinatos del régimen nazi y que, por tanto, había que describir en un término nuevo que él acuñó, que se había ya empezado a hablar de este término, pero que fue el término genocidio. Genos de raza y cidio de matar, por tanto, matar a una raza. Cuando se dice raza, no es solamente un término racial exactamente, sino puede ser un grupo humano, simplemente, un grupo humano que tiene unas características determinadas. En cambio, Lauterbach defendía que el nazismo había atentado contra la humanidad al asesinar a individuos a gran escala. Y, por tanto, su foco era el individuo, no el grupo. En cambio, Lemkin defendía que lo que pretendía el régimen nazi era la liquidación de todo un grupo. Esto fue saliendo en el juicio de Núremberg, en los diversos alegatos de los fiscales francés, inglés, etcétera, pero no en el americano, porque los americanos tenían miedo que la aplicación del término genocidio a la condena de los jerarcas nazis pudiera significar la persecución de el sistema americano contra o la liquidación, el genocidio de los pieles rojas en Estados Unidos. No obstante, fuera o no, de hecho, no se condenó a los jerarcas nazis por genocidio, sino que se les condenó por lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad, sentaba un precedente muy importante. ¿Y cuál es este precedente? Es un precedente que es muy importante a la hora de analizar los diversos conflictos que ha habido en el planeta a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y de principios del siglo XXI, que es que la soberanía de un Estado no puede proporcionar un refugio absoluto para los delitos de esta envergadura. Y, por tanto, han de ser tipificados como de lesa humanidad o bien de genocidio simplemente. No obstante, es evidente que el término genocidio es difícil de demostrar, porque significa la destrucción o el objetivo de destruir toda una comunidad o todo un grupo racial. Por tanto, no es fácil llegar a esa conclusión. Pero, por contra, el término genocidio aplicado a una situación de crisis humanitaria o de conflicto armado tiene un enorme potencial que despierta la solidaridad entre todas las víctimas. Aumenta un concepto importante que es el ellos y el nosotros. Esto consolida una lucha por la justicia universal. Este concepto es importantísimo, la justicia universal, es decir, los estados aquí ya no cuentan, sino que es el sistema universal el que ataca y que intenta meter en y condenar
los que hayan producido este delito. Pero al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que clasificar a un conflicto de genocidio hace más improbable, aunque naturalmente sea difícil, pero hace más improbable el concepto de reconciliación posterior. Por tanto, todos estos conceptos hay que tenerlos en cuenta a la hora de decidir si pensamos que un conflicto como el sirio es un tema de lesa humanidad o bien es un genocidio directamente. En este aspecto hemos de recordar que la Corte Penal Internacional solo ha reconocido 5 delitos de genocidio a lo largo del siglo XX y XXI. El genocidio de Armenia en 1915, el holocausto naturalmente contra judíos y gitanos, etcétera, del régimen nazi en 1945, el de Khmer Rojos en Camboya del 75 al 79, el de la liquidación o intento de genocidio de los tutsis en Ruanda en 1994 y finalmente Srebrenica en 1995. No hay más. Ha habido muchos conflictos, hay muchos conflictos en el planeta. Podremos hablar del conflicto en Palestina, en Somalia, etcétera, etcétera. Pero como genocidio, solo la Corte Penal Internacional ha reconocido estos 5. ¿Podemos en este panorama hablar de genocidio en Siria? Si nos atenemos al concepto puramente jurídico, parece difícil. Pero yo, como decía, aquí no vamos a realizar un análisis jurídico, sino una aproximación histórico-política de lo que representa la guerra de Siria. En este contexto, hay dos elementos que claramente indicarían que estamos ante un nuevo genocidio. Por un lado, la acción determinante de un aparato de Estado que implica todo un gobierno para la eliminación de un grupo determinado, en este caso, de un grupo opositor. Y en segundo lugar, una persecución política a gran escala. ¿Y cuál es el objetivo de esta persecución política? Una, la intención de utilizar el terror para vencer una batalla política. Y esto podríamos sí clasificarlo de genocidio. En este punto me ha parecido interesante recordar a un revolucionario francés, Babeuf, que era un radical socialista, por tanto, no era ni de lejos, ni de derechas, ni adicto al régimen, al antiguo régimen, es decir, era un auténtico revolucionario, pero Babeuf se enfrentó a los revolucionarios que hicieron las grandes matanzas de la Vendée, que al menos hubo, parece ser, 120.000 muertos en la Vendée. Y Babeuf hablaba de un término que a mí me parece muy interesante, mecanismo exterminador. Es decir, había una política de Estado para exterminar a todo un grupo social. Precisamente porque es el Estado el que promueve la desaparición física de grandes grupos de oponentes o simplemente ciudadanos indiscriminadamente. Por tanto, este Estado es el culpable, es el responsable de este genocidio. Y por tanto, si él es el responsable, nunca irá contra sus propios actos y será necesario la intervención internacional para perseguir a los criminales y a los responsables de esta conspiración. Se trata efectivamente de un comportamiento de poder que requiere dos elementos esenciales, que es conspiración, es decir, que haya una conspiración por parte de los poderes del Estado para liquidar a un grupo social y, finalmente, en segundo lugar, haya una sistemática práctica criminal con el objetivo de liquidar a un grupo social de esta nación. Por tanto, ¿podemos hablar de genocidio sirio? Creo que sí, pero yo creo que más que hablar de genocidio sirio, que al utilizar el término genocidio estamos utilizando un término jurídico muy potente pero muy concreto,
deberíamos utilizar más un término que a mí me parece más exacto, que es el de masacres genocidiarias, con un Estado responsable de estas masacres de tipo genocidio. Es un Estado totalitario que utiliza unas prácticas para liquidar a un grupo, a una parte sustancial de sus propios conciudadanos. Un Estado totalitario que, en este caso, utiliza 2 días para negar este genocidio. El Estado siriano sabe que el término genocidio es un término muy potente desde el punto de vista jurídico internacional y, por tanto, antes de que se le aplique este concepto, lo está negando ya a priori. ¿Y cuál es la utilización? ¿Cómo utiliza la negación de este genocidio? En primer lugar, la deshumanización de las víctimas. La sitúa en el rango de los animales, de las bacterias, de los objetos. No son nada. Las víctimas no son nada. La deshumanización de las víctimas. Y en segundo lugar, el negacionismo absoluto de la masacre y del genocidio, que siempre se enmarca en la defensa del Estado. El Estado por encima de todo. Sea como fuere, el gobierno de Al-Assad ha perpetuado la masacre de todo un pueblo y, por tanto, requiere la implicación de la justicia internacional para acabar con la masacre genocidiaria del pueblo sirio en el siglo XXI. Nada más. Lourdes, cuando quieras. Bien, cuando quiera Cristina. ¿Sí? ¿Te va bien, Cristina? Pues la palabra es tuya. Adelante. Pues muchas gracias y agradecer también a la cátedra y a la universidad esta oportunidad. Y agradecer también a Nur, que tiene mucho que ver con que este acto haya sido posible en unas circunstancias tan complicadas. Y bueno, y sobre todo el honor de poder compartir un panel con Ahmad, que es quien realmente tiene cosas muy interesantes a contar hoy por todo el trabajo que están haciendo en Europa, por la asunción de responsabilidades y por la lucha contra la impunidad sobre lo que ha ocurrido en Siria. Yo quisiera empezar por situar un poco la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Para mí no es exagerado afirmar que Siria marca un antes y un después en la historia de los conflictos contemporáneos. Yo creo que es muy significativa una campaña que hizo hace unos años Médicos Sin Fronteras, que se titulaba Incluso la guerra tiene leyes, incluso en la guerra hay unas leyes que se deberían respetar, y todo este sistema directamente ha saltado por los aires en Siria, donde no ha habido absolutamente ninguna aplicación de nada que tenga que ver con el derecho internacional y el derecho humanitario en una cantidad de ámbitos que ahora quisiera repasar, ¿no? De algún modo, para mí, es el final del sistema ONU, el sistema que se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial. Siria marca un esto no ha servido para nada. Al precio, no voy a dar cifras en esta charla porque pienso que todas las cifras no tienen ninguna sustentación sólida, siempre nos vamos a quedar cortos porque lo que se ha podido llegar a documentar siempre queda por detrás de la realidad, ¿no? Por tanto, pienso que el mundo es hoy un lugar peor después de lo que ha pasado en los últimos 10 años en Siria y que las consecuencias, obviamente, no son solo para el pueblo sirio, sino para el conjunto del planeta, ¿no? Si vamos a ver un poco, espero que podáis compartir. ¿Sí funciona? Sí. La presentación. Para entender un poco primero las características del régimen sirio, ¿no? Mirad, esto es una imagen de la persona que veis en el centro, más alta que los demás, es Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, con esta imagen que proyecta de ser el padre benefactor de todos los sirios que los lleva a la prosperidad y al desarrollo, ¿no? Este es un cuadro de propaganda del régimen que encargó el mismo dictador. Y yo creo que sería mucho más adecuada esta caricatura
de Ali Ferzat, si veis, él dice, sí, sí, los sirios dejarán de ser pobres porque el régimen les va a entregar estos zapatos nuevos, pero si os fijáis bien, estos zapatos tienen cadenas, ¿no? Es un poco las bases de lo que podríamos denominar el contrato social sirio, que proviene ya desde la creación del Estado sirio, desde la independencia, ¿no? Por cierto, que el autor de esta caricatura, Ali Ferzat, acabó con todos los dedos de las manos rotas porque lo atrapó un grupo de Shabija, de matones al servicio del régimen, y le rompieron todos los dedos para que no pudiera seguir haciendo estos dibujos, ¿no? Cuando hablamos de la represión política en Siria, es interesante esta expresión que la oiréis de la boca de muchísimos sirios que dicen: a nosotros de pequeños nos enseñaron nuestros padres que no podríamos hablar de política nunca, en ningún lugar, ni siquiera en casa, porque las paredes tienen orejas, ¿no? Es este sistema que tiene un montón de cuerpos policiales o parapoliciales. En la imagen tenéis este mapa del archipiélago del horror de Damasco. Esto es un informe de Human Rights Watch, donde sitúa los diferentes edificios de los distintos cuerpos de seguridad, que son múltiples en Siria, donde sistemáticamente eran detenidos, torturados y desaparecidos cualquier persona que expresara una disidencia política con el régimen, ¿no? Entonces, los regímenes que en nuestro imaginario tienen esta marca de regímenes represores, de esta imagen de las cárceles, las torturas, la represión, las desapariciones forzadas, pues el régimen sirio no se queda atrás, al contrario, ¿no? No es ninguna exageración afirmar que en Siria han desaparecido muchísimas más personas, desaparecidos forzados por la represión política, que con las dictaduras de Chile y de Videla juntas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina o en Chile, ¿no? De Chile y de Pinochet y de Videla en América Latina, ¿no? Por tanto, esta idea de este sistema de represión que funciona exhibiendo el terror y tratando de paralizar cualquier muestra de oposición política por parte de la población. No solo este archipiélago de la represión, sino también masacres indiscriminadas como la que se produjo el año 82 en la ciudad de Hama. Todavía no sabemos cuántos muertos hubo, se habla entre 2.000 y 40.000, de nuevo los datos en Siria no sirven de demasiado, pero donde hubo un arrasamiento total de un intento de revuelta liderado por los hermanos musulmanes que acabó con este tipo de imágenes, ¿no? Había mucho la esperanza entre el pueblo sirio en 2011, cuando empieza el proceso revolucionario, de que esto no podría volver a ocurrir, porque así como en el año 82 no había medios para conocer fuera del país lo que estaba ocurriendo, no había capacidad de romper el muro de la censura y de dar a conocer lo que ocurría, en el año 2011, con todas las nuevas tecnologías, con la globalización, sería imposible ocultar lo que ha pasado y, por tanto, esto no se podría volver a repetir. La realidad es que el exterminio del pueblo sirio ha sido televisado en directo y hemos tenido capacidad de acceder, en muchos casos por la valentía de ciudadanos sirios que se jugaron la vida dando a difundir al mundo las imágenes de lo que estaba ocurriendo, pero este conocimiento y esta difusión de las imágenes no ha servido precisamente para pararlo, ¿no? Es otro elemento de reflexión que quisiera incorporar. Del mismo modo, este ha sido un régimen que siempre ha jugado con la instrumentalización política de las minorías, ¿no? Es un régimen, la sociedad siria no es una sociedad súper plural, súper diversa, un mosaico de culturas, de lenguas, de religiones, en un lugar donde precisamente, digamos, la característica étnica no es una clave, sino que la gente se identifica en muchos casos como sirio, pero que el régimen ha querido utilizar las diferencias de esta diversidad un poco para mantenerse por encima y a presentarse como un defensor de los que podían estar amenazados si él se desplomaba, ¿no? De alguna manera.
Sí que ha habido una política, y de hecho el nombre de Siria es República Árabe de Siria, sí que ha habido una política sistemática de marginación y discriminación de la población kurda del norte del país, que en muchos casos ni siquiera tenía reconocida la nacionalidad. Esto es un documento de identidad que se daba a los kurdos nacidos en Siria, hijos de padres y de abuelos sirios del noreste del país, y que ni siquiera tenían reconocida ni la ciudadanía, ni la identidad, ni el pasaporte, dificultades para acceder a los estudios superiores, es decir, no contaban como población ni siquiera para su propio gobierno, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando empieza la revolución en el año 2011, donde se rompe este muro del miedo en el contexto de la ola de cambio que vemos en todo el norte de África y Oriente Medio, con un proceso absolutamente sin precedentes, inaudito, que empieza en Túnez y se expande como la pólvora a toda la región, precisamente por esta percepción común de, digamos, el agotamiento de estos regímenes en la región y del elevado grado de represión política que había, y también por las condiciones sociales y de vida, pues lo que vemos es un incremento de esta represión, un incremento exponencial, ¿no? El tema de las cárceles, la libertad, los presos políticos, la represión está permanentemente presente en todo, digamos, en el discurso de la gente que sale a manifestarse en la calle, en el trabajo de organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos en el país. Es un recurso permanente a esta expresión de dignidad, ¿no? Esta petición de la gente de la calle, que lo que quiere es libertad y justicia, ¿no? Y que tiene un componente muy grande de poder expresar y denunciar esta represión política. Y lo que vemos es cómo el régimen responde. Hubo al principio una expectativa de que con Bashar, que era, ¿no?, el líder joven que había vuelto del extranjero por la muerte de su hermano y que de alguna manera era el que podía modernizar al país, pues todas estas esperanzas quedaron enseguida totalmente sofocadas bajo el peso de la represión, que lo único que hizo fue intensificar este archipiélago de la represión y la tortura que existía en Siria, ¿no? Esto está ampliamente documentado, os invito a repasar los varios informes que os voy señalando, como por ejemplo ese trabajo muy interesante que hizo Amnistía Internacional de reconstrucción a través del testimonio de personas que habían sido detenidas y torturadas en esta prisión de Saidnaya, y cómo ellos, con un trabajo de arquitectura forense, reconstruyeron todo este funcionamiento de esta cárcel, cuyo objetivo, donde a diario eran detenidas y torturadas centenares de personas, donde pasaron decenas de miles de sirios y fueron torturados y muchísimos de ellos desaparecidos, ¿no? También hay este informe de Amnistía Internacional, también a través, de hecho, recuperado a través de testimonios que habían pasado por las cárceles sirias. El título me parece muy significativo: las técnicas de tortura del régimen precisamente buscaban esto, ¿no? It breaks the human. Lo que querían era romper al ser humano, ¿no? Y esto es el objetivo de este aparato sistemático de tortura y represión. A medida que avanzaba el proceso revolucionario, el régimen aplicó este lema. El lema es Bashar o quemamos el país, y esto fue exactamente lo que se hizo a lo largo de prácticamente esta década de conflicto, donde lo que hemos visto es cómo absolutamente se han cruzado todas las líneas rojas del derecho humanitario, ¿no? Os voy a hablar de las cosas que quizás se han conocido menos o que ahora nos quedan más lejos. Yo creo que una de las cosas más graves ha sido el uso en Siria sistemático del hambre como un arma de guerra. Esto es una imagen de la misma ONU, del campo de refugiados de Yarmouk, cuando después de semanas de asedio en el que las tropas del régimen sirio tenían el campo rodeado. Esto es un campo de refugiados palestinos que huyeron a causa de la creación del Estado de Israel y se refugiaron en Siria, esto era un barrio más de Damasco prácticamente, puesto que esta gente, cuando vio la represión brutal de las protestas, no podían hacer otra cosa que abrir sus casas a la gente que estaba sufriendo la represión, y fueron castigados de forma colectiva con un asedio absolutamente brutal, que condenó al hambre a decenas de miles de hombres, mujeres y niños,
Esto fue el día en que consiguió entrar un convoy con ayuda humanitaria. Veis la cantidad de gente que salió para recoger algo de comida, ¿no? Lo mismo podríamos decir de lo que pasó en Madaya, en Guta, en Madamilla, es decir, estos asedios del hambre donde población civil era castigada por su apoyo al proceso revolucionario, castigada de forma colectiva, dejándoles morir literalmente de hambre y de sed. Otra de las grandes líneas rojas que se ha cruzado en Siria ha sido el uso de barriles explosivos. Esto es una arma absolutamente tan letal como coger un barril de lo que sea, de petróleo, un barril grande, llenarlo de dinamita o cualquier otro explosivo, llenarlo de metralla y tirarlo desde helicópteros contra los barrios. Es evidente que esto es una arma de letalidad máxima, muy barata y de precisión cero, por lo cual esta arma no puede utilizarse en el frente de guerra, porque lo que haría es, ¿no? Tendría el riesgo de herir a los propios soldados del régimen. Entonces lo que hace es utilizarlo sistemáticamente en la retaguardia, bombardeando a diario barrios civiles, que no hay ningún objetivo militar, simplemente con el objetivo este de castigar a la población por su apoyo a la oposición, al proceso revolucionario. El otro elemento, os comentaba antes un poco el lema de Médicos Sin Fronteras, ha sido el ataque sistemático a los hospitales. De hecho, hemos visto algo tan inaudito como que en Siria los hospitales no tienen nombre, se identifican con un número y una letra, el M3, el M13, simplemente para protegerlos, para tratar de evitar los bombardeos sistemáticos, porque era muy habitual el hecho de que se atacaran los hospitales para maximizar el daño sobre la población civil si la gente no tiene lugar al que ir a curarse, ¿no? Después de los bombardeos. Esto ha llegado incluso al extremo de que llegó un momento en el que se dieron las coordenadas de los hospitales a la ONU para tratar de que la ONU garantizara que no habría más bombardeos en los hospitales, y no sirvió absolutamente de nada. Más al contrario, parece ser que a través del gobierno ruso estas coordenadas llegaron al régimen sirio y esta práctica de bombardeo de hospitales y de escuelas ha seguido prácticamente hasta fecha de hoy. Hay otro factor sobre el que también quería decir. Decía antes, Siria no es una guerra étnica, no es una guerra religiosa, es un Estado atacando con todo una población que intenta un proceso de transformación política y social, y que de alguna manera es objeto de una política de exterminio sistemática, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de estos años ha sido también un intento de convertir este país en lo que el mismo régimen denomina la Siria útil. Es decir, quien se opone al régimen no tiene ningún derecho, es objeto de exterminio, no tiene ningún reconocimiento, simplemente su único destino es morir o salir del país, ¿vale? Y el resto del país tiene que configurarse de alguna manera a la población al servicio del régimen, garantizando que queda un mapa del país afecto, ¿no? Afecto, es decir, no desafecto a lo que el régimen plantea, ¿no? Esto se ha traducido, como conocéis, en uno de los movimientos de población más importantes de nuestra historia reciente. Más de la mitad de la población siria ha tenido que marcharse de su casa, y lo que hemos visto es cómo el régimen ha ido configurando, digamos, ahora la reconstrucción y el futuro en función de garantizar ese orden social que quiere permitir. Lo que se hizo el año pasado, hace dos años, en abril de 2018, fue la aprobación de la llamada ley número 10, que es una ley sobre la propiedad, sobre las propiedades inmobiliarias, que lo que plantea es que el gobierno, en cualquier punto del país, el régimen puede establecer una zona de reconstrucción, lo que obliga a toda la gente que vive allá a tener que marcharse. Si en un periodo, digamos, de un mes, desde que el gobierno por decreto dicta esta zona de reconstrucción, tú puedes acreditar que eres propietario de,
de una casa, de un edificio, de lo que sea, bueno, vas a tener derecho a una indemnización. Acreditar esto es prácticamente imposible, sobre todo para todos los sirios que han tenido que salir de Siria. Por lo tanto, lo que vemos aquí es un intento no solo de reconfigurar la composición demográfica del país en beneficio del régimen, sino de impedir, prácticamente imposibilitar, que toda la gente que ha tenido que huir a causa del conflicto un día pueda volver, porque su casa directamente ya no estará. Algo que hizo, por ejemplo, también el Estado de Israel con la población palestina, ¿no? Con sus leyes de confiscación. El otro gran elemento de cambio demográfico tiene que ver con la política que está haciendo Turquía en los últimos años, con esta invasión del norte del país, que no tiene nada que ver ni con los intereses del pueblo sirio ni con sus ansias y reivindicaciones de libertad, sino que tiene que ver precisamente con borrar a la población kurda de su territorio, garantizarse el orden y cómo esto se ha traducido y se está traduciendo hoy por hoy en operaciones militares de cambio de población para arabizar la zona kurda de Siria. El gobierno turco tiene el proyecto de mandar a 2 millones de refugiados sirios árabes a la zona kurda para cambiar esa composición étnica y de alguna manera también transformar esta realidad que había en su interés, ¿no? Yo creo que son todos los elementos que tenemos que tener en cuenta de alguna manera para abordar la pregunta que nos hacíais, ¿no? Ahora no sé si voy a ser capaz de salir de aquí. ¿Sí? Sí, está bien. Vale, perfecto. Y sin más dilación doy paso a Ahmed. Ahmed Al-Talib es de Homs. Homs es la tercera ciudad de Siria. Él era estudiante de ciencias cuando en marzo de 2011 estalló la revolución contra el régimen de Al-Assad. Fue detenido por participar en el movimiento no violento y estuvo 6 meses en la cárcel. Trabajó en el Violation Documentation Center, que es un organismo civil independiente que desde 2011 documenta las violaciones de derechos humanos en Siria por parte de todos los actores. Me gustaría recordar aquí que la fundadora de este centro, Razan Zeytune, y 3 de sus compañeros fueron secuestrados brutalmente por un grupo extremista en el año 2013 por hacer este trabajo de documentación de vulneración de los derechos, y que desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de ellos. Precisamente es esta represión contra los defensores de los derechos humanos dentro y fuera de Siria, y también las posibles represalias que pueda sufrir su familia, que continúa viviendo en el país, las que nos obligan a esconder el rostro de Ahmed en este acto. Por este motivo, por razones de seguridad, no podéis verle en la imagen, aunque podremos todos seguir su relato. Ahmed llegó en el año 2017 a España después de un largo periplo, y desde 2018 trabaja en el Syrian Center for Media and Freedom of Expression, que fue fundado en Siria en el año 2004. Es este centro el que se dedica a luchar contra la impunidad por los crímenes contra la humanidad y las violaciones de derechos humanos en Siria. El centro ha presentado, colaborado en la presentación de querellas penales contra cargos políticos y policiales del régimen sirio, que se han presentado ya en Alemania, en Noruega, en Suecia o en Francia. Y su tarea, particularmente, lo que hace Ahmed dentro del centro, es ayudar a las familias de las víctimas, que la mayoría de las cuales están en la diáspora en Europa, a organizarse en asociaciones para facilitar que puedan participar de estas querellas para exigir su justicia. Pues, Ahmed, bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que, Ahmed, sería interesante si puedes empezar por explicar un poco en primera persona lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo en las cárceles en Siria. Si puedes explicar un poco cuál fue tu experiencia durante aquellos 6 meses que estuviste detenido. Gracias, Cristina, pero es que escucho un ruido un poquito, por eso no... También, ¿no? Por favor, silenciar los micros es el único remedio que de momento se me ocurre para esto, menos Ahmed, claro.
¿Tienes algún teléfono al lado o algo que pueda estar generando ruido? No sé, no se me ocurre qué puede ser ni cómo podemos solucionarlo. También otra solución que se me ocurre, aunque no soy informática, pero tampoco no suelen tener soluciones muy originales, es que salgas y vuelvas a entrar, no sé. Intentemos a ver si, bueno, intentar si tienes algo que podía estar haciendo de micro, algún teléfono cerca o algo, pararlo, ¿vale? No, María, ¿crees que lo que estaba pasando es que había alguien que no tenía el micro mutado, pero ahora funciona bien? ¿Me escuchan bien, no? Perfecto, Ahmad. Sí, ahora sí. Es que alguien no tenía el micrófono mutado. Vale. Primero quería agradecerle a todos, a la cátedra y la universidad, por darme la oportunidad para explicar un poco, solo un poco, de lo que está pasando en Siria y en los cárceles en Siria, antes y durante lo que está pasando ahora con el COVID. Y por eso empiezo con, como me has preguntado, Cristina, de lo que me está pasando, me estaba pasando durante los meses, lo que en los cárceles en Damasco, la verdad. Pues, sí, estaba detenido en las prisiones del régimen, claro, en cárceles de la seguridad. Y eso es muy importante para decirlo, es que los cárceles de la seguridad no tienen las normas, nada de las normas humanitarias que respeten a los humanos. Y esto es como estaba en uno de los cárceles, y después me mudaron a otro con otra gente que estaba conmigo. Y quiero decir un poquito sobre la manera de detención al primero. Es que no, la manera es como así, lo que me ha pasado a mí. Me llamaron desde la universidad para arreglar un error en los grados míos. Y después, antes de irme a la oficina de donde me han llamado, he dicho a unos amigos míos que preparen el café y yo me voy y vuelvo. Como 10 minutos me voy y vuelvo. Y esto pasó, cuando me fui, no volví en 6 meses. Claro, es que ni tenía idea de lo que va a pasar en esta oficina, en la universidad en Damasco. La primera cosa que hacen cuando entraba yo en la detención, en el centro de detención, lo que ellos hacen es asegurar primero que tú no puedes y no sepas a dónde te traen. Y cuando entres en el centro, empiezan a golpear. Y eso es lo que me pasó. Es la primera cosa, la que cuando entras en el cárcel, en el centro, empezaron a golpearme de manera brutal. Y después me echaron en una habitación debajo de la tierra, de unos 8 metros cuadrados casi, de tamaño, con otras 60 personas más. Y claro, como todo lo que pasa con todos los detenidos en Siria, y las guardias golpearon a nosotros todos los días. Y no había luz, ni había luz ni aire
en estos cárceles pequeñitas. Y había muy poca comida, claro, y agua para mucha gente, la que estaba todos juntos en este cárcel. Y había una cosa como un poco especial en el centro donde estaba yo. Como no había un baño en la habitación donde nos encarcelaron, nos hacían correr 3 veces al día para entrar al baño. Y mientras corríamos, nos golpeaban con cables, mazos y otras cosas. Y esto pasa todos los días como 3 veces al día, en manera sistemática. Y había no solamente las guardias y también los como oficiales, otros oficiales también. Y esto, y claro, nadie lo paraba de hacer. Para más que 3 meses lo que yo pasaba en este centro de detención. Y lo más malo es que cuando entraba yo, por ejemplo, en el baño, había una guardia que estaba enfrente del baño que contaba 1, 2, 3 y tienes que salir rápido del baño. Y como la mayoría, como la mayoría de la gente, la que estaba conmigo, la verdad que es la vida dentro de estos cárceles es muy difícil. No solamente, como he dicho, es debajo de la tierra, ni luz ni aire, y también te torturan todos los días. Y hay una cosa que quería decir también, mencionar, como la mayoría de vosotros sois gente de academia, tenéis que saber, creo, que las guardias odiaban mucho a la gente educada. Y creo que hay uno de los amigos míos que está aquí, Abdulaziz, también, y él fue encarcelado en Siria, y él sabe bien de esas cosas. Había una guardia que siempre, cuando me veía, me golpeaba doble, mucho más que los otros, y me dice, como ven aquí, estudiante, y me odiaba de verdad, solamente por ser como un estudiante de la universidad. Y eso es solo un poco de las cosas que pasan en los cárceles del gobierno sirio. Y entre estos 6 meses, dentro del cárcel, una cosa más mala, lo que pasa todos los días, es que no se puede hablar. No se puede hablar ni hablar con la gente. Estábamos 60 personas en una habitación de 8 metros cuadrados y no podemos hablar uno al otro. Para todo el tiempo, y cuando los guardias nos vean hablando, nos torturan por este acto de hablar. Y hay muchas cosas, claro, que puedo contar, muchas cosas malas que pasan en los cárceles en Siria, y nadie, la verdad, que puede entender o explicar por qué ellos están haciendo esto todos los días, en manera sistemática, para hacer que la gente se calle contra el gobierno. Eso. Ahmad, de alguna manera, por supuesto, tu caso no era un caso extraordinario, sino que estábamos hablando de una represión que afecta a cientos de miles de sirios. ¿Puedes comentar un poco lo que habéis podido documentar desde el Centro de Violación de Derechos en relación a la práctica de la tortura y de las desapariciones forzadas en Siria? Sí, claro. La verdad, como he dicho, es que eso no es algo que me pasa a mí solo. Claro que pasa a mucha gente, y a todos los sirios, los que estaban en los cárceles del gobierno, saben muy bien cómo está el ambiente
allí en los cárceles. Y nosotros en el VDC, como trabajamos en documentación de violaciones de derechos humanos, creo que es importante saber que hay unos 86 centros de detención en Siria afiliados con el gobierno. En aquellos, el régimen practica tortura y violaciones de manera sistemática, claro, como lo que me ha pasado a mí y a otros. Y esto ha pasado a mucha gente, y nosotros en el VDC hemos documentado informaciones y archivos de más de 90.200 casos de personas que fueron detenidos desde el 2011. Pero estamos seguros, la verdad, que hay mucho más que personas que no fueron registrados de nuestra parte. Y también creo que es importante saber que hemos registrado también casi 3.000 personas que fueron matados dentro de los centros de detención, del gobierno. Hay más que 13.000. Las detenciones hasta hoy, eso es importante también que saber, que hasta hoy continúan del parte del gobierno, y tenemos registros, de más de 509 personas que fueron detenidos desde el inicio de este año. Y todas las personas, la que pasa a estos cárceles y centros de detención, sabemos, como ha pasado a mí y a otros, que la tortura sigue y las violaciones en los cárceles todavía hasta hoy siguen. Ahmad, vosotros documentáis las violaciones de derechos humanos y los crímenes de todos los actores del conflicto, porque no hay solo violaciones por parte del régimen, ¿no? Claro que no, claro. Es que hay muchos partidos del conflicto hoy en Siria, no solamente militares que funcionan también con el gobierno, pero claro que hay muchísimos que funcionan contra el gobierno. Y también hay otros partidos como extremistas y grupos armados que estaban en Siria y todavía continúan estando en Siria. Y la verdad, tienen estos grupos armados y partidos del conflicto, tienen muchos centros de detención. Hay unos que siguen hasta ahora y hay muchos que estaban, pero después, como la guerra y el gobierno avanzó en los territorios, han cerrado o han mudado a otro sitio. Y lo que creo que también que es muy importante saber, que también hemos registrado en el VDC más de 2.300 personas que fueron matados en estos cárceles de los partidos del conflicto que no son solo el gobierno. Ahmad, cuando hablamos de documentar o de recoger pruebas sobre las violaciones de derechos humanos, en el caso de Siria, una cosa que es muy sorprendente es que estas violaciones están perfectamente y ampliamente documentadas por organismos internacionales, por ONGs, pero también por el mismo régimen, ¿no? Vosotros habéis trabajado mucho el tema de este archivo fotográfico de un fotógrafo del régimen que trabajaba fotografiando
los presos detenidos y torturados en Siria, a quienes se hacía fotos y se las abría una ficha con su nombre, su número, el lugar de donde estaban, y muertos, estas fotografías se utilizaban pues para propagar este terror con sus familias, ¿no? Vosotros, esta documentación tan clara y tan contundente, porque es salida del mismo régimen, que un fotógrafo que no pudo ya, ¿no?, parece ser, soportar más la situación, sacó del país y ha puesto en manos de organismos internacionales, debería dar lugar a algo, ¿no?, alguna investigación o algo. ¿Puedes contarnos un poco cómo es vuestro trabajo con estas familias del Archivo César, que así se ha llamado, y hasta dónde puede llevarnos toda esta documentación? Según lo que yo sé, es el primer caso donde hay una evidencia de las torturas, lo que pasan en los cárceles del gobierno en todo el mundo. La verdad, como hay estas fotos del SIDA, como son una evidencia muy clara de lo que está pasando en Siria, y esto se aplica y lo están usando en las querellas aquí en la Unión Europea. Pero quiero contar un poquito el primero del archivo de SIDA. Es que este archivo, cuando SIDA salió o huyó de Siria, llevaba con él como 55.000 fotos. Entre aquellas, hay fotos de 6.000 personas que fueron matadas debajo de la tortura en los centros de detención del gobierno, y esto solo en Damasco, 6.000 personas. Y claro que las fotos fueron mutiladas, como ni se puede saber, la mayoría de la gente, la que salió en las fotos, no, ni se puede saber cómo, son todos muertos, claro, debajo de la tortura, y no, ni, las caras son mutiladas y con sangre, y no se puede reconocerla muy bien. Y claro, cuando hablamos de 6.000 fotos y 6.000 personas que fueron matados, que fueron muertos debajo de la tortura, hablamos también de más de 6.000 familiares buscando a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y etc. Las familiares han luchado. Lo que pasa en Siria también ahora con los familiares de César, eso pasa con muchos familiares en todo el mundo, la verdad. Como cuando hablamos de las abuelas de la Plaza de Mayo y las madres de la Plaza de Mayo, las madres de Bosnia y Herzegovina, y también las madres en Argelia, han luchado contra la impunidad y también han intentado llamar la atención sobre las cosas, lo que han pasado en sus países. Y también en Siria hay familiares que lograron identificar sus familiares en las fotos. Y unos de ellos, como residen en Alemania, y sienten más seguros de la gente y las familiares, las que están ahora en Siria. Esos familiares le hemos contactado nosotros en el SM, donde trabajo ahora, para apoyarles a hacer algo, para pedir los derechos suyos y los derechos de las víctimas. Aprendiendo de lo que ha pasado en otros países, empezamos con ellos desde el 2018
Hasta ahora seguimos con ellos para que ellos puedan pedir a sus derechos. Se juntaron en Berlín y empezamos con ellos los trámites de la constitución de la asociación. Y creo que es importante que tenéis que saber que aunque ellos, estos familiares, hayan identificado a sus familiares en las fotos, aún así siguen buscándolos hasta ahora. Es que todo lo que saben de las víctimas hasta ahora es la foto. Entonces todavía no encuentran la paz en saber qué pasó con con las víctimas, sus familiares, los esposos, los padres y los hijos también. Solamente saben que ellos se fueron detenidos y ahora de repente salieron en las fotos. Y es muy difícil identificar a las personas por la tortura, lo que ha pasado a ellos. Y ahora siguen, la verdad, ellos, los familiares de César y también otros familiares de Siria, como las Families for Freedom, los otros familiares que todavía no saben dónde están sus familiares, los detenidos, y siguen estos, los dos movimientos, hasta ahora están luchando para hacer presión sobre todos los partidos del conflicto para que liberen los detenidos, para que no hayan más muertos dentro de los cárceles en Siria. ¿Ya? Sí, Ahmad, también habéis impulsado querellas, ¿no?, en Europa. Sí. Sí, para conseguir poner delante de la justicia a responsables políticos y policiales del régimen. ¿Puedes contarnos un poco en qué países habéis actuado y qué resultados habéis conseguido hasta ahora? Pues la verdad que esto fue una lucha muy larga para llegar a este momento donde los sirios, los héroes reales, la verdad, son las víctimas y los testigos que arriesgan sus vidas para decir la verdad y participar en estas querellas. Y lo primero, lo que empezamos con esto, la verdad, creo que todo el mundo no puede saber mucho de esto, pero la documentación, la documentación de las violaciones, esto es el trabajo, lo que más importante, lo que hemos hecho para llegar a este momento ahora donde los sirios pueden participar en estas querellas. Y primero, claro, fue la verdad una lucha política para que los gobiernos puedan aceptar las querellas, y después ahora empezábamos nosotros con otros socios como organizaciones internacionales en la Unión, y también organizaciones sirias como nosotros, y como socios empezábamos con las querellas en Alemania y Noruega y Suecia, y también Francia. Y la última fue la última querella fue en Noruega, la verdad. Pero lo que hemos logrado en estos días hacer en Francia, por ejemplo, hay una llamada de detención, no sé cómo se llama la verdad en español, pero hay una persona, una... Um,
Sí, Ahmad, una orden de búsqueda, ¿no? Sería así. Sí, eso, la verdad. Lo siento. Es que hay una orden de búsqueda contra unos oficiales que están hasta ahora en Siria. Esto fue de Alemania, en la querella de Alemania, donde hemos participado con otros socios. Y este orden de búsqueda, lo que pasa, aunque ahora no sabemos si se puede detener a estas personas como siguen en Siria hasta ahora. Pero ahora lo que estamos intentando es hacer la presión contra el gobierno para que estas personas no siguen en el poder en el futuro de Siria. Y en otros casos, en otras querellas, hay la querella en Koblenz, en Alemania, contra dos personas. Uno de ellos es el jefe de un centro de detención, se llama Al-Khatib, en Siria. La persona se llama Anwar Islam. El otro es Iyad Gharib y es un oficial que trabajaba en este centro de detención. Y los dos están ahora en la tribunal. Y lo bueno que tienen ahora la oportunidad para defenderse. Y eso, aunque a nosotros no ha pasado con nosotros cuando estábamos en las cárceles de Siria, pero de verdad que estamos muy, yo mismo, la verdad, estoy feliz de que las personas que han hecho las violaciones en Siria están ahora en las tribunales y en frente de un gobierno que respete a los derechos humanos y les da la oportunidad para defenderse. Y eso es lo que queremos nosotros a los sirios aquí en la Unión y también a los sirios en Siria en el futuro, lo que esperemos en algún día. Ahmad, y para terminar y dar la palabra a todos los participantes, ¿crees que se podría llevar a cabo algún tipo de iniciativa parecida en el caso de España? Pues la verdad que no, eso no estamos seguros. Como nosotros en el FM trabajamos la mayoría de las querellas en las que trabajamos están en países que tienen la justicia, la universal jurisdiction, la jurisdicción universal, que está activo en estos países, como Alemania y otros países, como Suecia también. Y lo que esperamos de España, que también activa la jurisdicción universal en España para apoyar a los sirios y a otros, no solamente los sirios, la verdad, y a otros la gente que necesita la justicia en estos países para que puedan participar en la lucha contra la impunidad en los otros países donde las violaciones pasan sin justicia. Y también pedimos al gobierno de España también que coordina con los aparatos legales de los otros países en Europa para acelerar y pasar también pasos grandes en el paseo por la justicia
aquí. Y también, de verdad, que es muy importante que el gobierno aquí en España también creo que apoye a los esfuerzos diplomáticos hacia estabilizar la justicia transicional como una base fundamental de una solución política en Siria. Y eso es lo que queremos en el futuro, la justicia transicional en Siria, y la lucha, la que estamos haciendo ahora, está aquí desde la Unión Europea y espero algún día desde España también, contra lo que está pasando en Siria, para que pasemos todos hasta la para estabilizar la justicia transicional en Siria. Muy bien. Lourdes, antes de pasar la palabra a los participantes, yo solo quisiera comentar que lo que dice Ahmad me parece que es importante no solo para los sirios, que por supuesto lo merecen, sino para plantearnos en qué mundo vivimos y vamos a vivir, ¿no? A mí no me sorprendió el año pasado cuando viajé a Argelia para cubrir las protestas que había contra el quinto mandato de Bouteflika, que la primera amenaza del gobierno argelino fue: si os movéis vais a acabar como los sirios, ¿no? Entonces, esta Siria como un aviso a navegantes de que no hay límites, de que se puede masacrar a la población civil y vulnerar todas las líneas rojas, y que si esto queda impune, pues el precio es para todos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti también, Cristina, y por supuesto a Ahmed y al doctor Olivey, a todos los que habéis estado aquí. Yo ahora mismo os diría que no he visto preguntas en el chat, tal vez porque lo que se estaba diciendo aquí requería toda nuestra atención, pero ahora podéis abrir vuestros micros y ya directamente, si queréis preguntar alguna cosa, yo creo que será bueno, interesante también saber qué más queréis saber o qué más queréis decir sobre esto. ¿Eh? Y bueno, en cuanto a lo que ha dicho Cristina, por supuesto, las cosas hoy en día no pasan de manera aislada, y es verdad que debemos estar todos, ¿no? Toda la humanidad alerta, porque es verdad que estas cosas se pueden utilizar para utilizar en un mal sentido, para lesionarnos, ¿no? Y para agredir a los derechos de las personas. Si alguien pregunta para Ahmed, Enrique tiene, digo, ¿tenéis conocimiento de documentos que puedan involucrar al Estado sirio? No puedo verlo. Sí, perdón. Sí. Por ejemplo, las fotografías de las que hablaba, las fotos de César, estamos hablando de las fotos de César y las familiares también de los detenidos que han encontrado las víctimas, sus familiares en las fotos de César. Sí, la verdad que sí, claro, cuando la querella, la que está ahora en Alemania, fue después del trabajo de unas organizaciones sirios, unos de las víctimas que participan en esta querella fueron familiares de víctimas que han encontrado a sus familiares en las fotos de SIDA, la verdad. Y si no tenían evidencias de las fotos y otras evidencias también, ni pudieron entrar en esta querella. Y ahora están participando en estas. Creo que es así la pregunta, ¿no, Enrique? Ahmed, yo quería decirte dos cosas. Una, si hay, además de estas fotografías, documentación fehaciente, o sea, de verdad, que involucren al régimen en la estrategia del terror. Porque esto es muy importante en el momento de presentar una querella. No solo
la presencia de gente como tú, sino de documentos que puedan involucrar al régimen como tal, como el Estado sirio. Y después otra cosa quería decirte, que claro, si recordamos los procesos de Núremberg, uno de los elementos clave en el proceso de Núremberg fue precisamente las fotografías que un catalán hizo en pro del régimen nazi, que quería fotografiar a todo lo que estaba haciendo. Y esto fue un elemento clave y decisivo para la condena de los jefes nazis y, por tanto, que también aquí estas fotografías me parecen singularmente muy importantes para la condena del régimen. Pues sí, la verdad que cuando hablamos de otras evidencias que muestran lo que ha pasado en Siria contra el gobierno, digo, ahora, sí tenemos otros casos, y la verdad que esto va a seguir en la Unión, no solo en los países que han empezado hasta ahora, pero hay otros países donde vamos a empezar, o la verdad que empezábamos y hasta ahora no está en las noticias, y creo que si esperen un poquito más, creo que lo pueden escuchar en las noticias mejor de lo que yo hablo de esto. Y no es estos casos no son solamente sobre las fotos de Cidar. Y cuando, por ejemplo, hablamos... No puedes. Perdón. Sigue, perdón. Sí, lo siento. Es que, por ejemplo, cuando hablamos de las de cuando el gobierno ha autorizado armas químicas, por ejemplo, esto estamos trabajando en esto también, y espero también que en el futuro esto va a ser una gran parte de la justicia para los sirios que fueron víctimas también de de este tipo de represión en Siria. Sí. Ahmed, tenemos alguna pregunta más. Ahora intentará Nura hacértela. Pero parece que tenía problemas. En el chat creo que tenemos alguna. Vale. Bien. Hola. Seguir. Hola. Ah, vale, hola. Me llamo Nur, soy ciudadana siriana también. De hecho, no es una pregunta, sino un agradecimiento a Ahmed por su valentía, por contarnos su experiencia, y también un comentario sobre los documentos que respuesta a la pregunta del doctor Enrique Olive. De hecho, yo creo que aparte de eso, ya sabemos que también la Comisión por la justicia y la en inglés es Commission for International Justice and Accountability, también tiene, es una organización no gubernamental que trabaja que trabaja en hacer investigaciones criminales durante los conflictos armados. Pues esta organización parece que estaban trabajando durante los últimos 8 años y han podido obtener 800.000 páginas originales de muchos organismos del gobierno sirio, militares y políticas, y toda esta documentación, este archivo está en un lugar seguro, que también parece que está investigado y está analizado de una manera científica por esta comisión y por otras entidades. Parece que también contiene documentación que involucra o que prueba que el régimen también, que desde el leadership, ¿no? Que desde el CAF, ¿cómo se llama esto? Bueno, que el presidente mismo, en sí mismo, Bashar al-Assad, está involucrado
en dar órdenes también de estos masacres genocidiales que habéis comentado. Muchísimas gracias por darme este espacio. Ahmed, ¿tienes...? Sí. Sí, vale, gracias. Si no, ¿quieres decir alguna cosa al comentario de Nura? No, sí, la verdad que le agradezco para mencionar el SJAC y hay otras organizaciones también, la verdad, en la Unión. Sirios, son organizaciones sirios y nosotros trabajamos con ellos en estas querellas, en estos casos, en Alemania y Suecia y también en Francia. Y quería decir también, recordar también que una de las querellas en Francia no fue contra el gobierno, es del FM, ha hecho esta querella también en Francia contra uno de los que trabajaban en Jaish al-Islam. Es un grupo armado muy grande en los alrededores de Damasco, y ellos han secuestrado a Razan Zaitouni, la presidenta del VDC, de la Violation Documentation Center, y ahora lo tenemos en el cárcel, está detenido en Francia, en la justicia de Francia, sí. No solo contra el gobierno, es que nosotros trabajamos contra todos los que han hecho violaciones contra el pueblo en Siria. Bien, un par de, tenemos dos o tres preguntas más en el chat. Mira, te leo una, contestas y luego te voy leyendo las siguientes. Nos pregunta Narimar, ¿cuáles son las razones principales que han empujado a la gente en Siria a salir a la calle mientras que hacía tanto tiempo, que vivían muchos años bajo la dictadura? ¿Qué puedes decirnos? Como ha dicho, creo que Cristina ha dicho un poco sobre esto, pero creo lo que pasa, claro, en lo que pasaba en Siria, como había la ola, no sé cómo decirlo, la verdad, esto en español, lo que pasó en los otros países en alrededor de Siria, y también la libertad contagia, y la gente en Siria también vio lo que está pasando en otros países árabes y sentían que puede ser una oportunidad importante para ganar la libertad y para lograr la libertad. Por eso hemos empezado con la revolución en Siria. Bien. Nos dice Josep, desgraciadamente oímos, leemos y escuchamos aún hoy en día a muchos personajes públicos y significativos seguir apoyando el régimen de Al-Assad. Hace pocos días murió desgraciadamente Julio Anguita, quien había firmado un manifiesto de apoyo al régimen de Al-Assad. ¿Cómo podemos explicar estas actitudes? ¿Cómo podemos explicar que se siga negando lo que ocurre en Siria y la naturaleza de su régimen? Bueno, entiendo que es una pregunta, ¿verdad, Josep? No veo los interrogantes, pero yo lo he leído como una pregunta, ¿no? A nosotros es verdad, nos extraña, nos parece curioso que alguien como Julio Anguita pudiese, desde lo que conocemos de aquí, firmar un manifiesto así. ¿Tú qué puedes decirnos? ¿O qué puede decirnos Cristina también, no? Sí, por favor, creo esto. Quizás para ayudar un poco. Yo creo que demuestra, ¿no?, pues la continuidad de una determinada izquierda que sigue anclada en unos parámetros de campos, ¿no?, opuestos, en los que habría un superpoder norteamericano y se define por oposición a lo que hace a Estados Unidos, sin tener en cuenta
las realidades de los pueblos, ¿no? Que es un poco lo que creo que cualquier persona que se denomine de izquierdas o transformadora debería tener en primer lugar, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso particular hubo un problema por los intereses, diremos, directos económicos, de, sobre todo del régimen de Venezuela, ya con Chávez, si recordáis, era un gran aliado de Siria, también por el peso de Irán. Entonces es una alineación, digamos, en función de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, que pienso que anula mucho estas posibilidades de construir una izquierda transformadora, ¿no? Además es un poco un pez que se mezcla la cola, ¿no? Porque una de las claves, si tenemos que, ¿no?, de leer una de las muchas claves para entender por qué esta revolución tan amplia, ¿no?, y con que suscitó esta ola de esperanza tan grande en el pueblo sirio y con un nivel de movilización tan grande que ha llevado a la mitad de la población a tener que huir del país, que se dice muy rápido, pues es justamente, se perdió, ¿no? Bashar está ganando la guerra y está imponiendo su ley, ya veremos por cuánto tiempo, ¿no? Pero entonces, una de las claves, yo pienso, de esto es precisamente el aislamiento, ¿no? La poca solidaridad internacional que ha habido con el pueblo sirio y precisamente lo que ha contribuido directamente a esta impunidad tan grande, ¿no? Entonces, estas lecturas que dicen, y ya decíamos nosotros que esto acabaría mal, precisamente cuando los actores que tendrían que haber construido esta solidaridad con el pueblo sirio no fueron capaces de hacerlo, pues entonces es muy fácil decir que esta revolución estaba condenada al fracaso, ¿no? Para mí la respuesta es, se han impuesto intereses de Estado, se han impuesto intereses relacionados sobre todo con el petróleo y el régimen iraní. Sabéis que el régimen iraní es aliado del régimen sirio y entonces está ordenado a una serie de grupos de izquierda en Europa a actuar más al dictado de lo que estaba diciendo Chávez que no de lo que se podía ver desde aquí que estaba pasando en Siria, ¿no? Tampoco es nuevo, ¿eh?, la historia de manipulaciones, tergiversaciones y negaciones de crímenes que se han producido, ¿no?, con determinadas siglas y avalando determinados regímenes desde el de Stalin, pues tampoco es una cosa nueva que nos vea, tenga que sorprender. El problema es que el pueblo sirio ha pagado un precio muy caro por esto. Y para ti, Cristina, otra pregunta que nos hace Lina. Nos dice, ¿hay alguna conexión entre las inversiones bancarias españolas o europeas en la industria armamentística y los esfuerzos militares del régimen que tú sepas? Vamos. No, yo no conozco directamente inversiones de bancos españoles. Yo lo que vi era un apoyo tecnológico con toda esta industria de la vigilancia que impone el régimen sirio. Esta frase de que las paredes tienen oídos necesitaba todo un aparato de vigilancia a través de la tecnología móvil y tal, en la que sí que ha habido participación de empresas españolas, británicas, francesas, alemanas, que han estado colaborando con este aparato represivo. Tengo la impresión de que las armas al régimen sirio le llegan de otros lugares, básicamente de Irán y de Rusia, ¿no? Pero para mí lo que es muy claro es esta colaboración con la impunidad total, ¿no? O sea, el hecho de que no haya habido ningún intento de denunciar lo que estaba ocurriendo en Siria. También es importante tener en cuenta qué está pasando ahora, ¿no? Como en este escenario de supuesta reconstrucción, cuando el régimen plantea que ya no hay guerra de alguna manera y que está imponiendo su ley. Una cosa es que no haya guerra y otra cosa muy distinta es que haya paz en Siria. Rápidamente, como vemos, como las instituciones a nivel español, incluso catalán, se están preparando para volver a hacer cooperación con Siria, lo que necesariamente pasa por las manos del régimen sirio, ¿no? Entonces hemos visto todo tipo de manipulaciones de la ayuda humanitaria en Siria antes y ahora. Hemos visto dinero para la reconstrucción que se utilizaba para levantar estatuas de Hafez al-Assad, por ejemplo, con la cooperación alemana, solo un ejemplo, ¿no? Que las autoridades españolas y catalanas estén planteando volcar recursos de cooperación con Siria, sabiendo que todo esto pasa por manos de un régimen
marcado claramente por la corrupción y sobre todo por esta política de cambio demográfico que tienen, que quieren poner, pues realmente resulta muy preocupante. Pero me sabe mal, Lina, que no sé responder a tu pregunta. Bueno, es preocupante y escandaloso, diría yo, ¿no? Pero, bueno, tenemos algunos comentarios aquí. Supongo que a tenor de la pregunta que hacía referencia al posicionamiento de Julio Anguita, y son comentarios uno de Enrique Olivé que dice: hay un tema de orientalismo, los occidentales piensan que los orientales no son capaces de asimilar una democracia y por tanto solo pueden... puede haber una dictadura. Y Narimar, en el mismo sentido, dice: Jacques Chirac ha dicho sobre este tema que el mundo árabe no es maduro para una democracia. Y luego Enrique dice, y enlazamos con el tema de las inversiones, ¿no?, y de la reconstrucción, decía: reconstrucción será el próximo gran negocio. Pues sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Andreu dice: seguimos viendo ejemplos que pintaba Orwell. Bueno, ¿tenéis algo más por comentar, por compartir? Bueno, muchísimas gracias, nos dice Nur. Muchísimas gracias a vosotros, todos los que habéis venido, los que habéis aguantado hasta el final. Solo quisiera pediros, antes de cerrar este acto, bueno, de nuevo agradeceros, pero pediros que si sabéis de alguien que le pueda interesar, pues como esto estará permanentemente colgado en el canal de YouTube de la universidad, pues podéis recomendarlo y... bueno, pues quien quiera que lo vea, ¿sí? Dejaré de grabar. Cristina, si tienes algún invitado, pues ya sepamos que te están reclamando. Vamos a cerrar esto. Gracias a todos vosotros y esperamos, bueno, seguir con otras conversaciones y esperamos veros a vosotros y a más gente que quiera venir. Hasta pronto. Y gracias a todos, gracias a Ahmad, a Cristina, Enric y todos. ¿Vale? Venga, hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego, suerte, Ahmad. Hasta luego, gracias a todos. Adiós.